Mi nombre es Francisco Abraham y ahora tenemos esta nueva sección. ¿De qué se trata? Vamos a analizar pues algunas series que tenemos completas, sagas completas. La mayoría de ellas ya son vintage o pasadas y la mayoría son en español. Esperemos que ahora estén aquí viendo este video porque tenemos la colección completa de El Asombroso Hombre Araña Presenta. Esperemos y te guste. Mándanos tus comentarios si quieres alguna colección que analicemos para que la chequemos a ver si la tenemos en nuestras manos. Y aquí no te la podrás perder porque la tendremos de seguro en este canal. Esperemos y esta colección la tengas tú. Y si no, pues aquí te la compartimos con las portadas y qué es lo que aparece pues en esta colección. Pues era el año de 1988, para ser específicos, en abril 21, hizo su aparición este número, el número 1 del Asombroso Hombre Araña Presenta. Y pues ahorita lo vamos a abrir, todos los tengo en su bolsita y su cartón, que es algo que recomendamos siempre para que se protejan. Y más que nada estos cómics vintage como este que tenemos aquí, el Asombroso Hombre Araña, número 1, con el título de Guerras Secretas. Está un poco dañado de la parte de arriba, sin embargo, pues para lo que son casi 40 años ya casi, está muy bien cuidado. En 500 pesos salió esta primera edición, pues con la portada ya mítica que conocemos de Mike Zeck y que fue uno de los dibujantes de los 80s pues más buscados por los coleccionistas. Aquí tenemos la contraportada anunciando el número 2 de las Guerras Secretas. Vamos a darle una ojeada. Aquí tenemos el anuncio donde dice que el Asombroso Hombre Araña pues se había vuelto catorcenal y que salía este cómic, esta revista, ya de manera semanal, que iba a ser pues su revista compañera con aventuras de otros personajes, iniciando con esta gran saga de las Guerras Secretas número 1. Aquí tenemos el logotipo, que era idéntico que la revista del Asombroso Hombre Araña. Aquí está por iniciar pues este cómic de esa fecha, de esos años finales de los 80s, que para nosotros pues nos traía mucha nostalgia ya seguirlo coleccionando en estos tiempos. Aquí tenemos la división que se nota de que esos cómics pues realmente eran modificados y era lo que algo pues que no le caía muy bien a varios que comprábamos cómics, ¿no? Que los modificaban mucho. Aquí pues respetaron gran parte de las viñetas. Este cómic pues ya tiene sus años, pero sin embargo rescata todo aquello que ocurría en esa década. Y aquí en México vino a publicarse pues a finales de los 80s. Las hojas pues están muy bien cuidadas, uno que otro rasguñito, sin embargo pues para lo que es está muy bien cuidado. Con este pues iniciamos lo que es esta colección. Aquí viene anunciando, como salía en otras revistas de Editorial Novedades, la misma portada, que ya tenían un nuevo título, el Presenta, que tenemos aquí. Aquí está el Galactus, todo lo que conocemos de esta gran saga ya presentándose por primera vez en México por parte de Editorial Novedades. Y aquí viene anunciando que en el próximo número tendremos la primera batalla, y aquí anunciando una revista más, que era la de Héroes, que también manejaba lo que era esta gran editorial. El tamaño pues era un poco más chaparrita, más pequeña que los cómics normales. Aquí lo estamos comparando con uno de los nuevos. Sin embargo, de la anchura era el mismo tamaño. Nada más la parte de arriba era como por 1.5 centímetros, un poquito más pequeña. Y en ese entonces, pues el Hombre Araña
era publicado de manera más grande, pero este sí ya venía un poquito más pequeñito. Editorial Novedades en esta época tenía más títulos. Empezó en los 80s con Chanok, que era el que publicaba en ese entonces varias historietas muy padres aquí en nuestro país. También publicaba otras más, como Hombres y Héroes, Joyas de la Literatura, El Libro Vaquero o la de Novelas Inmortales, que eran varios. Aquí tenemos la mítica portada del traje negro de Spider-Man en esta gran aventura, que fueron los primeros números. Aquí ya empieza a ver la de los nuevos Vengadores, que pues normalmente eran los Vengadores de la West Coast, la costa oeste. Y aquí todavía continúa porque se alternaban algunos títulos. Cuando el Hombre Araña empezó a despuntar, que la revista El Asombroso Hombre Araña tuvo su éxito, buscaron la manera de presentar todos estos personajes, pues como si el Hombre Araña los presentara como sus amigos, con más superaventuras, y pues salían muchos muy importantes. Y se presentaron muchas historietas con sagas, pues realmente que ahorita hay algunas que sí conocemos, otras que no tanto, pero sí personajes que se dividían los títulos, como los Vengadores principalmente, los X-Men, los Fantastic Four, Cuatro Fantásticos, y aparte otros personajes que también hicieron aparición en este cómic, como aquí tenemos a la Spider-Woman, la Mujer Araña, Jessica Drew. También se presentó algo del Capitán América y sagas importantes que se presentaban aquí, como la primera aparición de los Hombres X en la segunda oleada, donde ya salía Colossus, Wolverine, Storm. Y sagas importantes, pues, como esta misma que mencionamos, Secret Wars 1, Secret Wars 2, que pues no funcionó, pero también se presentaron sagas como La Fénix Oscura, incluso la serie de Actos de Venganza, que era una serie que hasta la fecha no ha sido publicada otra vez en nuestro país, pero que sí era una serie regular y que estuvo muy padre, ya que se trataba de que los villanos se enfrentaban a otros superhéroes, no a sus propios superhéroes, sino para poder derrotarlos. Se enfrentaban a unos villanos que no tenían planeado enfrentarse con otros superhéroes. Entonces ahí se armaba la remambaramba y el cambio de villanos según iba a favorecer a ellos para poder derrotar por fin a los superhéroes. Esa serie pues no ha sido publicada más que aquí, en este formato, en esta colección de cómics. Los West Coast, que eran los Avengers de la costa oeste, y aquí tenemos la primera aparición de Vindicator, de Alpha Flight. Bueno, ellos eran presentados en Los Ángeles, ya que el grupo de Avengers, los Vengadores, estaban en Nueva York, y aquí en esta parte, pues nos muestran cómo ya había los dos grupos de Avengers y New Avengers, que pues en realidad eran los de la costa oeste. Y aquí principalmente tenemos varias aventuras de ese equipo de superhéroes nuevo. Aquí tenemos varias de los X-Men, de los New Avengers o nuevos Vengadores, como los mencionaron aquí. Todas estas, pues, las fui consiguiendo con el paso del tiempo. Originalmente yo las fui comprando en la secundaria. Ya la agarré comenzada esta serie, igual que la del Hombre Araña. Este número que está aquí es el último que pude conseguir hace unos años. Creo que me salió como en $60 para completar la colección. Y pues fui poco a poco comprándolas, aunque no la entendía muy bien porque pues principalmente estaban revueltas y yo no sabía en qué consistía que salía el asombroso Hombre Araña en grande, estas en pequeño. Y luego
Los Cuatro Fantásticos, que fue el primer cómic que conseguí de ellos. Después ya no tenía continuación y seguían los Avengers, y hasta después me di cuenta que estaban alternadas las historias y poco a poco le fui agarrando la onda a esta colección, hasta que fui consiguiendo los demás números poco a poco y ya fui dándome cuenta de la situación, que el Hombre Araña salía en una y en estas salían pues otros personajes también de Marvel Comics. Aquí tenemos lo que es la búsqueda de Visión, que tiene que ver ahorita con lo de Wanda y Visión. Está esa saga aquí también, donde aquí está Visión contra los Avengers cuando está vuelto a armar, que se pelea con ellos. Y pues ahorita en esta época, aquí está, mírenlo, la aparición de Visión ya con el nuevo traje, que olvida todo y que el sintesoide olvida muchas cosas. Aquí tenemos también a los guardianes, los vengadores de los grandes lagos, que no sirvieron para nada, pero que también están dentro de esta gran colección. Varios encuentros se dieron a cabo aquí en esta misma etapa con varios personajes, y grandes artistas participaron también en esta colección. Muy buenos artistas, hubo de todo. Aquí tenemos a la Bruja Escarlata, que está siendo parte de esa locura que fue dándose. Aquí tenemos la aparición de la Antorcha Humana, de la primera Antorcha Humana otra vez. Y pues eran aventuras muy entrañables, que ahorita en el paso del tiempo tal vez han pasado desapercibidas, pero que muchos de nosotros crecimos con ellas, aparte de las caricaturas que veíamos en la televisión. Pues aquí los pudimos descubrir, palparlos, pues, tenerlos en nuestras manos y coleccionarlos, que es lo primordial que queríamos tener, la colección de la mayoría de los superhéroes. Aquí tenemos a Leviatán, como fue traducido también aquí en México a Juggernaut. En su aparición, aquí está la serie que les comentaba, la de Actos de Venganza, donde los villanos comparten encuentros. Aquí tenemos el traje de aquel entonces de nuestra querida heroína de Marvel Comics, ahorita la Araña, la Black Widow. Más de los personajes, aquí tenemos también la primera aparición de los New Warriors, aquí contra Juggernaut y Thor, que hacían su aparición ellos por primera vez. Y en México, pues por lógica, fue la primera vez que aparecieron estos New Warriors. Aquí están como invitados en los nombres en que los tradujeron aquí en nuestro país. Más encuentros que hubo de todos estos Actos de Venganza. Algunos pasaron desapercibidos, mas sin embargo otros sí eran muy, muy dados a encontrar un villano con el cual se pudieran encontrar. Una breve aparición de Venom también en estos cómics. Hubo varios personajes que se presentaron en esta serie de cómics, pero los principales fueron los X-Men, los Avengers y los Fantastic Four en esta gran colección. Aquí tenemos a Loki con ese traje de antes, Magneto también en esta serie de Actos de Venganza, Nick Fury, más personajes como Iron Man. Y pues aquí Capitán América y Bucky, tuvimos la participación de dibujantes, escritores. Aquí tenemos el Capitán América No More, una también de las sagas importantes que se publicaron. Aquí le eliminaron la sangre porque este cómic tenía sangre en realidad ahí dibujada. Y hubo modificaciones que les hicieron, pero sí tuvieron artistas importantes, dibujantes, escritores que tuvieron su aparición aquí en estos cómics, como John Byrne, que era mi preferido, Tom Palmer, Mike Zeck, Jim Shooter, Howard McKee. Aquí tenemos al Capitán América nuevo, el negro, Luis Agent, y más artistas que presentaron aquí en estas historias de El Asombroso Hombre Araña Presente. Aquí tenemos la Fénix Oscura. Aquí les presento nada más aquí la comparación, la comparativa de la portada original de Dark Phoenix y pues el que se presentó aquí en México. Hay algunos que sí los tengo en inglés, hay otros que solamente los tengo en esta colección, pero sin embargo, pues están dentro de la fantasía que vivíamos en ese entonces.
Hay portadas modificadas que les cambiaban, inclusive no eran las portadas originales, ponían alguna viñeta, algún recuadro adentro que encontraban y que les gustaba o que por algún motivo lo modificaban. Era algo que no nos gustaba mucho, a veces no, ni sabíamos ni lo sentíamos, mas sin embargo pues así venían ya y esto ya queda dentro del recuerdo. Estos cómics se presentaron pues durante 6 años, desde abril del 88 hasta marzo de 1994. En su totalidad, esta colección consta de 296 cómics y pues el último número salió en 1.30, un peso 30, ya que pues fue cuando estaba la devaluación del peso por la crisis que hubo en nuestro país y desaparecieron los ceros, entonces fueron cambiando de precio hasta llegar al peso 30, nuevos pesos, porque fueron cambiando, que ya al final, ahorita vamos a presentar algunos ya con el cambio de precio, ya que aquí estaba subiendo, estaban en 1.300 de los antiguos y después fueron cambiando a los nuevos pesos. Aquí más presentación de la Bruja Escarlata, de Magneto, del Wonder Man, el Doctor Doom que salía y aparecía seguido. Aquí está John Byrne, que le gustaba aparecer en varias portadas. Esto era lo que me gustaba, que se dibujaban ellos mismos en las portadas a veces, o dibujaban a sus compañeros artistas. Aquí tenemos a Black Bolt, en una de las apariciones que tuvo también en esta gran colección. Quasar, este fue el primer número que tuve, el número 200 de los Cuatro Fantásticos, y todavía lo tengo después de más de 30 años. Cuando estaba en la secundaria lo adquirí y pues me gustó mucho el arte. Yo no sabía quién era, yo creí que todos los dibujaba el mismo artista, pero no, después me di cuenta que no era así. Y aquí tenemos más números de los que dibujó John Byrne. Galactus también con sus apariciones aquí. Esta portada siempre me agradó y me sigue gustando mucho. Y más, Galactus, Avengers, Sue Storm con los Cuatro Fantásticos. Increíble, me gustaba siempre el dibujo de John Byrne. Aquí está Silver Surfer con la Antorcha Humana y más números que salían en esta gran colección. Gladiator o Gladiador. En este cómic, pues en realidad, este tipo de cómics tuvieron muchas aventuras. De los Cuatro Fantásticos, nos aventuramos en historias en el espacio con ellos, con diferentes villanos como Doctor Doom, Galactus. También fuimos testigos de la niñez de Franklin Richards. Este cómic salió, es el único que salió en la versión horizontal, que en ese entonces hicieron en varios cómics de Marvel. También fuimos testigos del dramático cambio de Vision, el inicio de la locura de Wanda Maximoff, cómo el Capitán América renuncia a su escudo, renuncia a seguir siendo el Capitán América. Fuimos testigos de muchas aventuras, de muchos personajes que dejaron huella y que ahorita ya son vintage, ahorita ya son considerados de culto. Fuimos testigos del origen del traje alienígena de Spider-Man por primera vez aquí en nuestro país. Esta portada está increíble, del Dr. Doom. Y pues sí, hubo muchas aventuras que compartimos en ese entonces. Aquí está el cabezón, el pelón, Watu, que es el vigilante. Aquí también lo conocimos. El juicio de Reed Richards, eso que salía en las Pepsi Cars. En realidad, hubo muchas aventuras que nos gustaron y que a lo largo del tiempo las fuimos consiguiendo. Poco a poco las fuimos coleccionando. Algunas difíciles de conseguir, otras un poquito más fáciles. Sin embargo, pues es el chiste de esto, seguir coleccionando, buscando la manera de que esto en realidad se quede en la casa, se quede con tu familia y lo sigas disfrutando cuantas veces quieras. A veces nos preguntan que en cuánto se puede conseguir esta colección. La colección sí está cara, te la venden cara, sí está completa,
con los 296 números. Pero en realidad, una grapa de estas te sale hasta en 10 pesos, 5 pesos, hasta regaladas a veces andan porque a veces no les dan el precio que debe de tener. Y pues la puedes encontrar a veces en 15 pesos, 10. Hay algunas que sí están caras, como la número 1, la aparición del traje alienígena también está cara. A lo mejor la puedes encontrar en 300 pesos, 400, hasta en 500 te la ofrecen. Pero pues definitivamente tener esta colección más que nada es nostalgia. Sabemos que a lo mejor no fue la mejor edición, le cambiaban muchas cosas, lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten, pero la nostalgia de haberla tenido en ese entonces, irla coleccionando poco a poco, hace que tú le des el valor que debería de tener un cómic. Y más que nada, pues el valor de leerlo. Aquí está She-Hulk, porque también hizo sus primeras apariciones como dentro de los Cuatro Fantásticos aquí en estos cómics. Y pues era una verdadera superheroína que tuvo su público y lo sigue teniendo. Y pues el precio varía mucho de la colección completa. Sin embargo, pues tenerla ya en tus manos, esta yo la tengo desde hace cerca de 10 años junta, ya completa. A lo mejor me faltaba alguno o algo así, pero poco a poco se fue dando, conseguir algunos números sueltos y se fue completando poco a poco a lo largo de los años. Más que nada se queda en el valor sentimental que uno tiene por estos cómics que coleccionamos hace mucho tiempo y que ahorita pues ya quedan atrás en la historia. Sin embargo, sí hay historias que quedaron pues ahí grabadas como un parteaguas en nuestro país de ver los cómics publicados de Marvel en Editorial Novedades y que fue como fuimos descubriendo poco a poco estos superhéroes. Y aquí ya tenemos los últimos números, ya con el nuevo precio. Este fue el último, el número 296, con los nuevos pesos que les decía, un peso 30. Excelente. Aquí está la fecha. El número. Y ahora pues vamos a comparar uno de los cómics en inglés que tengo. Aquí tenemos ya la aparición de los Avengers en su cómic original en inglés. Y aquí tenemos el asombroso Hombre Araña presenta, pues con el título de los Vengadores. Aquí está Cersei, está Thor. En la portada se alcanzan a ver ahí varios personajes. Y pues la calidad era muy parecida a la americana. Aquí todavía estaba el concurso de dibuja el nuevo traje del Hombre Araña. Aquí tenemos la portada, dista un poco del tamaño. El tamaño es un poco más grande en el americano. Aquí reducían muchas cosas, muchas viñetas las cambiaban. Aquí sí respetaron mucho. Realmente el color del cómic americano era un poco más pálido, más claro. Y aquí en México le imprimían un poco más de color. Se veía más iluminado que en el americano. El americano siempre tuvo y tendrá sus comerciales. Dentro de las páginas venían muchos anuncios, en México no tanto. El papel es prácticamente igual, el de México a lo mejor es un poco de ligera menor calidad, pero en realidad casi siempre eran el mismo material. Se nota a leguas que Estados Unidos siempre ha tenido un papel pues que no es muy valioso. Igual que aquí en México, pero aquí en México pues en realidad lo que les afectaba era la edición. Aquí si aprecian, se ve todo el dibujo completo, no hay división. Y en el de México sí venía la división, se veía deforme. Aquí se ven partes de los personajes divididas por esto que a veces no nos gustaba. Seguían los comerciales en los estadounidenses y en México pues había menos. Los dibujos están igual, están idénticos, no hay mucha variedad o diferencia. En otros sí se aprecia que inclusive modificaban las viñetas, pero más modificaban las portadas. Y en este pues no se aprecia tanto, en este sí se ve que está completo, el dibujo está bien. Algunas cosas que agregaban sobre cómo aprender a dibujar, los trazos aquí en México así venían. Y en Estados Unidos venían cartas que mandaban a la editorial. Aquí tenemos el personaje ya de la última página. Y
está igualito, nada más sí recalco que en el de México venía más color, más colorido, más remarcado que en el americano. Y al finalizar venían unas fichas aquí en México de los personajes de Marvel y en Estados Unidos presentaban solamente comercial. Y pues esta fue la comparación de uno de los cómics. Vamos a tratar de hacer esta comparación con próximas colecciones. Pues bien, esperemos si te haya agradado este resumen de esta colección y todo lo que abarca. No olvides darle like a nuestros videos, compartir y comentar. Ya sabes que estamos aquí en el club, que te la sigas pasando muy bien y abrazos poderosos.